Agriterra como empresa nace en Alemania unos años atrás con la intención de inicialmente de invertir fondos propios en proyectos del ramo agricultura en Sudamérica. Con el tiempo y hablando con mucha gente, nos preguntaron por qué no hacemos participar también otra gente en nuestros proyectos y terminamos siendo hoy día un grupo de inversión. Estamos en varios países del mundo. Invertimos fondos propios, también como fondos de terceros, en proyectos de la agricultura y de la ganadería con enfoque en Paraguay y Latinoamérica. En el proyecto actual, la particularidad es que hemos decidido hacer un fraccionamiento, un loteo de la plantación que estamos haciendo. Una parte de la plantación vendemos a nuestros clientes que adquieren un lote con la idea de que los árboles cítricos que plantamos en el lote de cada persona le provee un rendimiento a largo plazo mediante la venta de las naranjas que cosechamos. Cultivo de naranja en Paraguay es un cultivo que está en expansión. Son áreas que son muy productivas, calidades de tierra muy buenas, muy fértiles para el cultivo propiamente dicho. Estamos en una región donde la incidencia de plagas no supera el límite mínimo. Eso significa que la calidad de la fruta y el potencial de producción que tienen las plantas en el Paraguay son muy altos. Para mí el Paraguay es un país bendecido. Acá no tenemos muchos problemas de catástrofes, no tenemos tornados, huracanes, no tenemos temperaturas muy drásticas, ni inferiores a cero, ni muy superiores. Al contrario, tenemos un clima, yo creo que muy estable, que es muy positivo para la producción de cítricos. Paraguay, primero invertís en la gente, en la persona. Si aquí logras formar un buen equipo, entonces los proyectos vienen ya solitos. Acá en Paraguay sobra oportunidad, sobran posibilidades de invertir, de generar renta, pero el secreto del éxito es realmente formar un buen equipo. La expectativa de mercado, tenemos que hablar de que el consumo nacional del país es 80% de la producción es importada. A eso hay que agregarle el aumento de los hoteles, restaurantes, supermercados, que eso hace que la demanda de las frutas vaya en un constante aumento y también el nivel poblacional. Acá el proyecto nos manda a plantar 11 variedades, 11 variedades cítricos. Como la rubí, la ombligo, que son frutas de mesa en varias variedades de ombligo. Tenemos las valencias, que son muy conocidas. La idea de tener 11 variedades es que nosotros podamos cosechar naranjas todo el año, así poder mantener un stock de gente dedicada a la cosecha todo el año, no contratar 3 meses gente y el resto del año que esa gente se vaya a su casa. La idea es tener un plantel de gente cosechando todo el año, una producción sustentable durante todo el año, que nos dé también un mercado más constante y más equilibrado. Lo bueno en Paraguay es que todavía se puede acá producir un producto con un costo extremadamente bajo. De hecho, es el costo de producción más bajo en la región. A la vez se produce un producto que se puede vender a los precios que derivan del mercado mundial. Esa diferencia entre el bajo costo de producción y los precios del mercado mundial es justamente lo que hace interesante invertir en Paraguay. Mira, la expectativa del mercado en el Paraguay. Paraguay. Todo está desarrollando, todo es nuevo.
El tema hotelero está en auge, los supermercados están en auge, las industrias para jugo y otros subproductos de la naranja como la pulpa cítrica para balanceado de animales, la esencia para perfume, todo está en auge. Entonces, hoy yo creo que es el momento ideal para una producción cítrica que nos va a llevar a ser un productor a escala mundial. Acá estamos plantando en torno a 11 variedades que son una combinación perfecta entre copa y porta injerto, principalmente la parte de porta injerto que son adaptados a cada uno y diferentes tipos de suelo y también expresando el mayor potencial genético de esas plantas. La idea de la plantación aquí es poder cosechar prácticamente en un 100% durante el año entero, teniendo todos los meses un nivel estable de producción y de cosecha para su abastecimiento a lo que es el mercado local principalmente. Nuestro proyecto tiene una particularidad que fue preparado con un buen tiempo. Toda la parte de mudas principalmente fue 100% importado de Brasil. Hubo un trabajo genético bien establecido con los tiempos para poder llegar a la combinación propiamente dicho anteriormente sobre copa y porta injerto, que eso da una representación mucho más grande del potencial de las plantas y a su vez eso genera un rinde mayor y una posibilidad de negocio aún mayor. Después de 20 años de experiencia en este país, realmente podemos decir con mucha seguridad que acá el inversionista internacional encuentra un país seguro con una estabilidad política sumamente interesante. Seguridad de títulos, seguridad legal es muy fuerte en Paraguay y siempre lo ha sido. Se distingue en ese concepto también mucho de sus vecinos, ya que es entre los países más seguros que tiene convenios de inversión con muchos países, por ejemplo Alemania, Europa, que tiene convenio de protección al inversionista. Ese le distingue Paraguay de otros países que también ofrecen oportunidad de inversión. En Paraguay está dividido en dos grandes regiones, la región oriental y la región occidental. Es decir, la región oriental está ubicada más al sur del país, donde tenemos mejores lluvias, mejores suelos, donde las lluvias nos da un alivio de temperaturas, unas noches frescas, días cálidos, dando la opción ideal a la planta de expresar su potencial. Nuestro proyecto yo le veo de especial que esto se empezó de cero, ¿verdad? Nosotros buscamos la tierra ideal, investigamos variedades que sean específicas para nuestro tipo de suelo, nuestro tipo de clima. Todo eso para poder buscar que ese árbol, que esa producción de naranja esté en su máximo esplendor. Buscamos también hacer un sistema de irrigación, oferta y irrigación, que nosotros le demos a la planta en tiempo y forma lo que necesita, ya sea agua o nutrientes. Entonces, si la planta me permite darme la mayor cantidad de fruta, bueno, yo le doy lo que ella me pide para que ella sea recíproca conmigo y me dé la mayor cantidad de producción. Bueno, en Paraguay es que es un país con mucha trayectoria, con mucha experiencia, una tradición agrícola. La gente trabaja en el campo, les gusta trabajar en el campo. Tienen un muy buen desempeño, especialmente en proyectos agrícolas. Son puntuales, responsables. También un tema que les distingue de los países vecinos, por ejemplo. El obrero paraguayo tiene generaciones de ser gente trabajadora. Y mucha mano de obra individual. Nosotros, el Paraguay se caracterizó toda su vida en la cosecha de algodón, que es a mano. Nosotros enfocamos eso a la naranja, como lleva mucha mano de obra calificada. Entonces, hoy tenemos gente responsable, gente calificada, gente que nos va a rendir y se siente parte de esta empresa.
Agriterra Paraguay es una empresa que valora al personal, valora al obrero, da las posibilidades de constantes capacitaciones, constantes crecimientos personales, da una posibilidad de desarrollarse técnicamente con las herramientas que principalmente siempre se necesita para ese desarrollo. Cuando me llamaron para trabajar en Agriterra, yo le vi que fue muy, muy difícil, ¿verdad? Pero tenía toda la predisposición y la gana de trabajar y de crecer y afrontar el desafío, y gracias a eso hoy sé muchas cosas de lo que es la agricultura, la naranja, y me gusta mucho. Especialmente en mi nombre puedo decir que te da oportunidad de crecer, mostrar tu potencial a lo que te dedicabas, a lo que estudiaste, entonces tenés todo para demostrar y te sientes como parte de, te hace sentir parte de un proyecto, como si fuera tuyo mismo, entonces vos le dedicas toda tu dedicación y esfuerzo a que este proyecto vaya adelante como si fuera tuyo.